Nosotros el fin de semana para darles diversión, entretenimiento, chismorreo a los famosos. Hoy nos va a acompañar uno de los maquillistas más famoso, más cotizado y más talentoso de este país, que es Vicente Montoya. Así es que lo sacamos de la sala donde estaba con Salma Hayek para venir aquí a Tu Casa TV a que les dé los tips y las tendencias de este 2016. Además, nos va a cantar un guapérrimo que nos encanta, que es David Bustamante, exitosísimo, 15 discos de platino ya allá en su España querida, y aquí en México ya lo estábamos esperando para presentar este material que se llama Amor de los Dos. Vamos a tener hoy la presencia de la actriz y productora mexicana Olga Segura, que nos viene a platicar acerca de esta producción que está haciendo junto con Richard Gere acerca de la película The Dinner, además de su participación en la serie La Hermandad. Así que, de lujo, invitados el día de hoy aquí en Tu Casa TV. Pero los tips de belleza no nada más paran el maquillaje, mi querida Annette, porque estará con nosotros el doctor Frank Rosenhaus, que nos habla de un libro muy interesante que, mire, va mucho conmigo, ¿eh? Porque el libro se titula Belleza que rompe el molde. ¡Ay, no más! En los espectáculos, Ingrid y Norberto Campos. Bueno, hablando de bellezas que rompen el molde, tenemos unas bellezas de notas. Por ejemplo, toda esta polémica que causó el Commander pidiendo, sí, como Miss Universo, la paz mundial. Mi querido Commander. Y además podríamos volver a ser abanicados. ¿Sí? Con los abanicos de... ¿De quién? Lo comía. ¿En serio? Oye, y además también a la actriz Gaby Spanik, resulta que la Virgen le habla, les diremos. ¿Por qué? Se le apareció a alguien, según ella. Y también Verónica Castro dice que en un tiempo alguien le propuso matrimonio. No fue un hombre, fue una mujer. ¡Ah, caray! Oye, también el hashtag de hoy, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Mi primer oso. Mi primer oso fue el que vi en el bosque del circo de Chapultepec. ¿El bosque? El mío, yo me acuerdo, fue uno que yo estaba enamoradísima de un chavo en la universidad y le tiré encima la torta llena de mayonesa en el traje. ¡No! Román. Y todavía le dijeron, híjole, David, le tiraste su torta. Y ¡a la damita! Hashtag. Hashtag mi primer oso fue de peluche. Pues es que no especifican qué tipo de oso. En los deportes, Jimena Esquivel logra una medalla histórica en atletismo. También un poco la quiniela. Lewis Hamilton le pintó dedo a Esteban Gutiérrez. En fin, muchas cosas más. Así es. Ah, no se pierdan la cocina, ¿eh? Un fusilli en salsa de chipotle. Buenísimo y con un super invitado. ¡Qué rico! En la cocina también. ¿Qué más tenemos? Marisol Grajales nos lleva a una clase de tenis. Sí, muy bueno. Así es. Josefina. Y César Feiner viene aquí para decir cuáles son los símbolos para atraer el amor. Es lo que estamos en busca todavía del amor. A ver, yo les comparto mi primer oso televisivo cuando le di el nombre a la sección de Alex Díaz Show, Osos en la Red. ¡Muy bien! ¡Uno de los osos, esto es! ¡Tú Casa TV! Sí, no le di el nombre. O sea, tenía la sección. Asistir a la firma de autógrafos de Mario Bautista sin formarte y ser de las primeras en abrazarlo. Manda un video al Facebook de Tu Casa TV donde nos muestres qué tan fan eres de Mario Bautista y gana este increíble premio que Tu Casa TV tiene para ti. Wow. Estuvo de moda en su momento, ¿verdad? La bolita que subía y que bajaba. ¿Pero quién cantaba? ¿Era la voz de quién? ¿De Chau?
Decían que las Pandora grababan las Pandora, los coros, discos, ¿no?, de fresas con crema. Ajá. Los de Garibaldi, no sé, ya todo conceptos, yo creo. No, esos no son. Según sí, era Chavo, el español, era sí, la voz del que cantaba en Garibaldi. Pero él Chavo, no sé quién lo era, grabó desde España. O sea, allá en España les pidieron esa maqueta y después cuando se vino él a México ya como Chavo, se dio cuenta que... Que era él. Tampoco, ajá, es que digas que vos errones, pero bueno, tenemos mucha información y regalitos. Venga, venga. Arrancamos con los regalitos. Mañana es día de ir al teatro, ¿por qué no? Es martes y inicia la vida teatral aquí en nuestro país. ¿Y qué les parece una muy buena obra que se llama Güences y Lara? Así, porque si no te veo. ¿Por qué tapas, envidioso? Para que se vea bonito aquí enfrente. Y les vamos a regalar, ya saben, en la página de Facebook de Tu Casa TV, esta obra que es muy buena, muy recomendable. De hecho, interactúa mucho con el público. Se titula Güences y Lara. Los actores no son tan conocidos, ¿verdad? Pero en verdad, esta obra, la gente que la ha ido a ver, la recomienda mucho, ya lo sabe. En el Facebook de Tu Casa TV tenemos pases dobles para que se vayan mañana a las 8:30 de la noche a ver esta gran obra de teatro. Muy talentoso. Muy recomendable, muy recomendable, sí. Y también tenemos regalitos para todos los pequeñitos de casa y, bueno, para toda la familia, porque Disney on Ice es una aventura para toda la familia. Así es que si usted quiere ir este miércoles 27, el próximo miércoles, a ver este espectáculo en la Arena Ciudad de México, nos regala boletitos para que usted vaya a ver a los que ahí estamos viendo, los personajes de Disney y los entrañables. Va a estar también los, el de la Sirenita, el Rey León. No digas quién va a estar porque Frozen. Es la pregunta. Oye, va a estar increíble. No, pero estoy diciendo cuáles son las películas. Ahora, la pregunta es que nos digan tres personajes que van a poder ver en Disney on Ice, Pasaporte a la Aventura. Ahí está muy fácil. A través del Facebook, está muy fácil, ahí los estamos viendo, nada más díganos y para que usted se gane los pases. Mira, yo traigo mis tenis de Mickey Mouse. Ándale, están bien. Mira, ya ¿viste mis tenis? Es verdad, qué bonitos, son de Mickey Mouse. A la arena. Ahí vamos a estar con la chamacada. Agradecer. Oye, harto papacho después del fin de semana. Como debe ser. Por cierto, del fin de semana, agradecerle a Manuel Ballesteros que nos hizo la invitación de estar ahí en el Teatro El Vicio, viendo la obra Ser Padre Es. Créanme que no se van a arrepentir. Un monólogo muy bueno. Lleve a su hijo para que se dé codazos. Llévele, llévele. Bueno. Llévelo, muy llévelo. Bien. Vámonos con la información de los espectáculos. Venga. ¿Te parece que Julio César Chávez y Yolanda Andrade. Pues ahora resulta que ya era como conocido. Muchos años fueron muy buenos amigos. Salma Hayek, Yolanda Andrade, Julio César Chávez. Pero en el tiempo en que Julio César Chávez estaba muy metido en esto de las drogas y todo esto, pues ahora resulta Yolanda Andrade que confiesa que ella también estuvo, como no, conviviendo con él y haciendo estas cosas que no son nada buenas ni nada recomendables. Yolanda en una entrevista lo confiesa que también tuvo su época de, pues, excesos, de excesos, ¿no? Literalmente lo que dice es que eran amigos de adicción. Uh-huh. O sea, que cuando se juntaban era porque le metían duro, se perdían hasta el amanecer y ya luego la mamá, pobrecita, la andaba buscando y hasta se le escondía. Y dice que aunque pasaron esas cosas complicadas juntos, ahora son muy buenos amigos, independientemente de que ya están rehabilitados ambos dos. Incluso él tiene dos clínicas de rehabilitación, una en Culiacán y la otra en Tijuana o en Mexicali. No. Oye, me no, y acuérdate también que el hijo, muy triste, en una pelea después dio positivo con marihuana. Uh-huh. Digo, también el hijo iba por malos pasos, también creo que ya se corrigió, de hecho sigue boxeando. Y de hecho este fin de semana Julio César Chávez, que se cumplió años, creo que 56 años. ¿Y tú, Chi Chávez? ¿Sabes dónde lo festejó? ¿Dónde? En La Habana, Cuba. No tienes que decir, ¿Chávez dónde lo festejó? Chávez, ¿dónde lo festejó? En La Habana, Cuba, lo festejó totalmente, obviamente, limpio y con toda su familia. De hecho, los hijos fueron los que eligieron. Oye, papá, ¿dónde quieres festejar tu cumpleaños? Vamos a Cuba, qué bonito. Vamos a Cuba, con toda la familia. Y antes era con las cubas. No, con las cubas. Ahora andan en Cuba. Lo padre de esta historia es que son dos historias de éxito, de rehabilitación. Exacto. Y no de que ya se perdió en las drogas y perdió la vida y perdió su carrera. O todo el dinero, ¿no? De gente que ha sido sincera y que ha salido adelante y que tiene carreras importantes. Oye, y ahorita que decías que Salma se juntaba con ellos, Kate también, ¿no le habrán también como que entrado al chupirul? No, deja el chupirul, al otras cosas, ¿no? Al porrito. Ahora que vimos ese tema, a ver, adelante, igual es todo tuyo, lo del comando. No, porque tú empiezas y yo digo que... Yo empiezo, bueno, ahora resulta que el Commander pide la paz mundial. O sea, el principal cantante de narcocorridos en nuestro país pide la paz mundial. Se me hace una cosa muy incongruente. Ya puso un tuit que ahorita veremos en pantalla, pero como que yo no en mí no entender. Se sintió Miss Universal, Commander. No sé, digo, ahorita vamos a ver el Twitter que puso el señor Commander, donde pide la paz mundial, que no haya violencia ni en México, ni en Estados Unidos, ni en todo el mundo. Por, pues, ¿qué esto le lo puso sucede al mundo? Por la balacera que hubo hoy, ya sea México, Estados Unidos, Europa, Asia. ¿Por qué no puede haber paz? Y digo yo, ¿y él por qué no puede decir esto? Pues porque canta otro tipo de canciones, quienes, ¿verdad?, conocemos a Alfredo Ríos, ajá, sabemos que es un personaje el Commander y que en su vida diaria no impera la violencia. Él no mata ni una mosca. Es un padre de familia, no mata ni una mosca, es un tipazo, súper tranquilo. Ahora, si estoy de acuerdo, si tú con tu trabajo, sea un nuevo personaje, estás promoviendo la violencia,
Pues está medio raro que digas esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no hay paz? Pues entre muchas otras cosas, precisamente por eso, por enaltecer la violencia. Y ahí sí yo le tengo mucho cariño, pero sí creo que primero, pues que revise, ahora sí que primero que revise su casa y luego que revise lo que pasa fuera de ella, ¿no? Hay que ser congruente con lo que dices y lo que haces en la vida. Porque efectivamente mucho de la violencia también, pues se enaltece a través de los narcocorridos y luego decimos, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y mientras se da o no la discusión, pues el punto es que él... pues no está totalmente limpio de... pues, no, no puede tirar la piedra, digo yo. Fue muy criticado, ¿no?, en las redes sociales. ¿Sabes mucho? ¿Qué pasa? Es que muchas veces ya cuando te conviertes en un influencer en redes sociales, pues ya te sientes con la autoridad de opinar en cualquier tema. Pero muchas veces hay que hacerlo con mucha responsabilidad, saber de dónde vienes, saber todo esto, y etcétera, etcétera, y las consecuencias que van a tener. Entonces, pues sí, no coincide la gimnasia con la magnesia en este tema de la paz, mi querido Alfredo Ríos. Pues no a la violencia. ¿Qué les parece? Y ahora, alguien que sufrió violencia doméstica, al parecer. Lindsay alguien Lohan, que estaba medio cuco. Y ya se puso loquísima en las redes sociales. Estábamos ¿más? Viendo todas estas publicaciones. Tenía mucho en donde que no se estaba... puso a acusar al novio de que la había engañado con una prostituta rusa. Tachó, puso una foto de ellos así toda tachada. Puso la foto también de una amiga suya diseñadora con los datos de ella para que la atacaran. Y bueno, o sea, loca. Tenía un reto que Lindsay Lohan no nos daba de qué hablar, pero ahora regresa a las andadas y dice, supuestamente ya sabemos que dice que está embarazada. Y también dice pero Lindsay según Lohan, yo no es que esté embarazada, sino que subió un pedacito de un tráiler del nuevo proyecto en el cual ella... la película. Sale de una chica que está embarazada. Bueno, ahí está la foto con su novio. Es un ruso que es millonario este tipo. Y dice ella que lo quiso ahorcar. Óigame, no me ahorque. ¡Me quiso ahorcar, óigame! No. Oye, pues también este niño millonario, pues con toda la lana que tiene, y se va con Lindsay Lohan, pues también está medio loquito él, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Tiene muy bonita Lindsay Lohan. Era un gustito que traía. No, estará muy bonita. Cuando la veía en Disney decía, ay, ahora, ¿cómo no? Al parecer ella es más baja, más de edad. Bueno, ahí dice, Lindsay Lohan, Lever Prince trailer, I'm pregnant. En el tráiler de la película. Ajá. O sea, no es que esté embarazada, sino que en este personaje de la película está embarazada. Oye, eso pero... es lo que especulamos nosotros. O sea, le pasó lo mismo a la prostituta rusa que a la Lady Oxo. Lo no mismo. Voy a poder dormir hasta saber si está embarazada o no. O si la quisieron ahorcar o no. O si la quisieron ahorcar o no. Así es. Traen con el pendiente. Cambiamos el tema. Oye, pero que me mande el teléfono de la chavalona de Rusia. Oye, por cualquier cosa. Oye, eso sí lo celebro. Ese sí pero me va a gustar al niño. A ti, Guara, te va a gustar. Venga. ¿Sí? A mí. El regreso de... Nada más y menos. Loco Mía. Es neta. Fiesta y pizza. Yo me pregunto, ¿quién va a pagar por ir a verlos? Loco ni digas, porque luego ya viste con jeans. Pero tienes razón. No vaya a ser que llene... Que llene del auditorio. Mira, por lo pronto, en el desfile de la marcha... ¿ya pasó? Ahí van a estar. Claro. Hasta el año que entra, seguramente. Ahí vamos a estar viendo a los locomíos, que a mí me encantaban. Oye, yo recuerdo que hubo dos etapas de locomía, ¿no? Velos. Se pelearon y después hubo otros integrantes. Pero la original, la primera... ¿Y qué sale? ¿Qué hace Alejandra Guzmán ahí, perdón? ¿Ah? Ay, no, no. Ah, no es Alejandra Guzmán. Ahí nos faltan los abanicos. Charitín, sí. Mira, Charitín es que también. Era la segunda etapa, ya eran... Esos no los conozco. No, los primeros eran los que estaban padres. Y parecen señoras de Polanco estos, ¿no? Mira, bueno, las otras no, este, el que canta la de como dice el dicho, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este chaval? ¿El Mane de la Parra? No, el otro, ¿cómo se llama? El de la Rosa de Guadalupe. El cubano. Lo que sí es que tuvieron su Eduardo Antonio. Ah, Eduardo Antonio. Pues una generación sí lo siguió y tal vez pues sí llenen sus conciertos. Uno nunca sabe, vamos a darles el beneficio de la duda. Chiquito. Y mientras vamos con Karina, que tiene algo muy interesante que contar. Necesitamos sembrar un mejor país y los niños son nuestras semillas. Pero la debilidad visual y la desnutrición infantil en familias sin recursos acortan sus oportunidades. Por esto nace Movimiento Semilla, para ayudar a que los niños de México, nuestros niños, sean todo lo que pueden ser. Dona a Movimiento Semilla, porque con muy poco puedes hacer que la vida de un niño cambie por completo. Semilla, movimiento a favor del desarrollo infantil. Poniéndonos un poco más serios, les quiero hablar de otra cosa. Como todos sabemos, la vista es esencial para el desarrollo de un niño, para la escuela, para jugar o hasta para ver más bonita la sonrisa de su mamá. Lamentablemente, muchos no lo logran por falta de recursos. Movimiento Semilla apoya a niños con debilidad visual y problemas de alimentación, ya que en México existen muchos niños que esperan tener comida en la mesa o mejorar su vista. Hoy queremos pedirte que dones a este movimiento. Existen varias maneras de hacerlo. Entrando a movimientosemilla.org
www.mexicanaorg.mx es muy simple. Solo debes de tener tu tarjeta de crédito a la mano, llamando al 55-123-123 con tu número de suscriptor Dish o directamente en los restaurantes participantes al pagar tu cuenta. Hoy, la niñez mexicana te necesita. Recuerda, la fecha límite para donar es el 3 de agosto. Y bueno, también queremos agradecer a todas las personas que ya donaron y en especial a Sanfer, HSBC, Fundación Dr. Simi AC y a Holistic, empresas responsables que junto con ustedes están haciendo un cambio real en la vida de la niñez mexicana. Semilla, movimiento a favor del desarrollo infantil. Necesitamos sembrar un mejor país y los niños son nuestras semillas. Pero la debilidad visual y la desnutrición infantil en familias sin recursos acortan sus oportunidades. Por esto nace Movimiento Semilla, para ayudar a que los niños de México, nuestros niños, sean todo lo que pueden ser. Dona a Movimiento Semilla, porque con muy poco puedes hacer que la vida de un niño cambie por completo. Semilla, movimiento a favor del desarrollo infantil. Deportiva aquí en Tu Casa TV, buenos knockouts y por supuesto sigo siendo líder de la quiniela, aunque los Pumas hayan empatado 0-0, pero esa es otra historia. Patricio, bienvenido, ¿qué tal el fin de semana? Intensa jornada deportiva, adelante mucho. Del ping-pong, porque tenemos poco tiempo. Arranca. Para revisar mucha información. Vamos a empezar con el boxeo. Con el boxeo. Impactada con el nuevo campeón mexicano. Exactamente, el nuevo campeón mundial de peso pluma, Oscar Valdés, este mexicano, que desde que lo vimos en Londres 2012, cuando estuvo compitiendo, él decidió dejar el boxeo amateur para dedicarse de manera profesional y lo hizo a lo grande. Ha tenido ya 20 peleas, de las cuales 18 han sido por knockout, y ahora le ganó al argentino en el segundo round, lo noqueó, Pato, pero con una técnica espectacular, un boxeo poco visto. Yo creo que este chavo tiene mucho que dar, Oscar Valdés, que le gana a Matías Rueda, sin duda. Nos hace creer nuevamente en el boxeo, la forma, la técnica, siempre iba hacia adelante, buenas combinaciones, buenos golpes. En el segundo round ya no pudo Matías. Yo creo que Oscar Valdés se perfila para convertirse en la nueva gran figura del boxeo mexicano, tan carente en este deporte. Tristemente. Tú mencionaste que vuelves a creer en el boxeo. Parte de lo que se ha perdido en este deporte es la credibilidad en las peleas. Un muy buen knockout, un gran campeón, peso pluma, Andrea. Así es, campeón Oscar Valdés, mundial para de la que se lo graben, porque OMB. Mucha gente todavía no alcanza a reconocerle sus méritos y a ubicarlo en el contexto deportivo como gran campeón mexicano. Yo creo que fue una victoria importante, contundente. Así es. Y seguramente va a haber mucho tema de Oscar Valdés. De aquí claro. En adelante va a ser un gran campeón. Porque además era un duelo de invictos. Los dos peleadores llegaban invictos y era el título vacante. Así que sin duda es importante porque mantiene el invicto y tiene ahí el título. Tiene personalidad, tiene pegada, tiene muy buena técnica de disciplina, boxeo. Disciplina, pasión y amor y por el deporte. Y sobre todo, ¿sabes qué? Hambre de conquistar. Mucho. Este. Lo veíamos desde Londres, cómo tenía esa hambre. Y dijo, ¿y saben qué? Yo me quiero dedicar al boxeo. Y aquí está. Felicidades. Dando la campanada grande. Nuevo campeón mexicano, Oscar Valdés. Oscar Valdés con un knockout impresionante en el segundo round. Solamente le bastó. Ahora vamos con el automovilismo porque apareció pasó mucho. La Pretty Señal con Lewis Hamilton. Oye, no estás blasfemando de la Pretty Señal. Ah, yo sé que eres una fan señal de obscena que hizo Lewis Hamilton. Yo creo que muy mal deportivamente se ve. Pues muy corriente Lewis Hamilton no al hacerle bien. Esta señal a Esteban Gutiérrez cuando trataba de rebasarlo, incluyendo la bandera azul que te está anunciando de que tienes que cederle el paso, pero Esteban estaba haciendo su carrera. Yo creo que es inapropiado. Completamente. Y se merece Esteban y el automovilismo una disculpa de, aunque sea el líder de la competencia y el gran campeón británico, tiene que ofrecer una disculpa tiene al deporte que del automovilismo y directamente a Esteban Gutiérrez. Ya lo había dicho Esteban Gutiérrez en Twitter, que no porque sea el campeón del mundo significa que se pueda dar el lujo de dar este tipo de señas, y efectivamente cuando una bandera azul uno tiene que tenerse y esperar a que el auto de atrás pase frente a ti, porque significa que ya te lleva una vuelta, entonces tienes que ya dar la vuelta. Checo Pérez desafortunadamente se queda fuera de los puntos por una estrategia, pues mala comunicación. Algo que hacía mucho tiempo yo no veía. Sí, fue terrible. Sus coequiperos. No estaban en los pits cuando él fue a la perdieron como 10 segundos. No fue una carrera afortunada para Checo Pérez. Ellos tenían planeado la estrategia solamente una parada de pits. Desafortunadamente los neumáticos no le dieron a más. Tuvo que hacer una segunda y ya no alcanzó para estar listo. Entonces Lewis Hamilton se levanta con el título. Nico Rosberg segundo, que no fue rival. Ajá. Y Daniel Ricciardo con el tercer lugar. Exacto. Fernando Alonso en el octavo lugar, en el séptimo lugar, perdón. Muy buena carrera. Ahí y también estaba Gutiérrez, afortunadamente, después del percance. Ya muy terminó bien. La carrera Gutiérrez, que es lo más importante. Exactamente, décimo tercer lugar. Terminó el Tour de Francia, el evento por el que
derramo lágrima por algún día poder tener la oportunidad de estar en Francia. Pero hay verlo. Que tener cuidado por el exceso de público, porque eso fue lo que le pasó a Chris Froome en una de las etapas casi de ello, las penúltimas. Se alza con el título, ¿eh? Se alza con el título. La tercera vez que lo hace fue en 2013, ¿sí? 2015, y ahora nuevamente es bicampeón del Tour de France. Ya sabemos que son 21 etapas. De hecho, muchos de ellos tuvieron que rescindir. Mark Cavendish, el británico, por desgaste físico. Nairo Quintana, el colombiano, que es el fuerte rival. En la última etapa ya no le alcanzó el físico, pero aún así se sube al podio con el tercer lugar. Y bueno, obviamente también pues parte de los percances, que si el dopaje, que también que si las bicis otro traen deporte moto, en, traen motor. Entonces, con tela de dudas, ¿no? Y a pesar también del choque que tuvo con, sí, con un motociclista por exceso de público. Va a quedar de para público. La anécdota en el 2016 ese incidente donde Chris Froome, yo creo que va a ser de las imágenes del año, ¿eh? Cuando la motocicleta de la, sí, del mismo Tour choca con un aficionado, él cae desesperado, corre. Su bici quedó inservible, tuvo que dejarla y seguir corriendo. Algunos que protestaron porque se supone que te pueden descalificar, pero él está esperando la otra bicicleta. Va a ser una imagen que queda para la historia. Así pero felicidades es. Al gran campeón, yeah, Chris From, gran ciclista ya de época, ¿eh? Exactamente. Tres títulos en Francia. Tres títulos. Veamos si puede lograr más allá de cinco títulos, porque le decía Lance Armstrong que lograr siete es inhumanamente imposible. Sí. Así hay que etapas que son en contra de la salud en la Tour de France. En muy contra bien, del cuerpo humano. Platícanos atletismo. También algo de atletismo. Hay una mexicana que se destacó esta de fin de semana. Platícanos de ¿cuántas ello? Veces escuchamos de una noticia histórica de atletismo? Muy pocas desde veces. Desde Ana Guevara con mujeres, ¿no? Imagínate, y alguno, en 2004 que varios, era, ¿no? Alguno de los fondistas. Exactamente, en ya ni los marchantes, ni los marchantes. Ya ni de marcha, la marcha está por la calle de la amargura, aunque hay esperanzas. Y ahora te imaginas en salto de altura que una mexicana, Jiménez Quivel, en el Mundial, ajá, sub-20, se llevó la medalla de plata haciendo 1.89 después de dos fallos. En el tercero logró hacer 1.89. Es el que tiene la liga y tienes que ir corriendo y levantar el cuerpo para que puedas lograr pasar. Salto de altura, 1.89, medalla de plata. Jiménez es una Quivel. Gran promesa y realidad ya, ¿no? Del deporte es algo histórico. Nacional. Nunca México había llevado una medalla en un mundial de atletismo en salto de altura para que nos demos Esquivel. Cuenta la magnitud. Jiménez Esquivel, para que lo noten, de verdad vale la pena que la conozcan. Felicidades a muy México bien. Y en atletismo. ¿Y qué te pareció la jornada del fútbol mexicano? Mientras vemos los goles, pues muy pobre, platicamos la de lo más destacado, lo que más te gustó. Pues, ¿sí? Aparte de que sigue siendo la líder de la claro. quiniela de tu casa TV de esta Liga MX. Importante, pues vamos. ¿No? Iniciamos con Veracruz Santos. Aquí Rafa fue el único yo menos que la atinó. Al Veracruz. Todo y mira, mundo. Le ganó mundo, un Santos que Santos tendrá que mejorar mucho y Veracruz no se vio nada mal, ¿eh? No, de hecho, el director técnico Zubeldía se encuentra muy decepcionado sí. y muy triste por quizás la crisis que está pasando Santos. No tiene que tan no. mal equipo Santos y Veracruz ahí. Solo un punto de seis. Eso pues, nos revela fútbol, lo que está ¿no? pasando. En el puerto. Después, Peñalba, que se destaca con dos goles. Chiapas, Pachuca, que el gran Pachuca, campeón en el fútbol. Nada de campeonitis, 2-0 contundente. Ganando Chiapas partido es el único por partido. Equipo que no ha obtenido puntos. Y no ha jugado tan mal el equipo de Cardoso, pero van a tener que apretar el acelerador. Pero con Pachuca, que está prácticamente en cada partido dando sí, todo. Ya yo la despedida Medina, de Wilson los chicos Morelo. Que se van a la selección rumbo olímpica, que a hoy los se olímpicos. Concentró. Así es, el empate importante de Querétaro-Morelia después el de ir ganando. Instante. Es merecido el empate de Querétaro, ¿no? Muy buena campaña que está haciendo Querétaro, que está quitándose con algunos puntitos, son cuando dos, menos. Dos partidos, es un empate importante para el equipo de Vucetich. Y el Morelia y está... Y el fallo que tuvo el portero de Morelia, que tenía aquí el balón, y desafortunadamente... Lamentablemente. Se le va no, para no, atrás. No, ha tenido buenas actuaciones este arquero de Morelia que no le han dado. Por eso el mérito, decimos que es lo más ingrato. Pero del ayer sí se equivoca. Bueno, antier, realmente el sábado, que fue una jornada larga la sabatina, ¿no? Sí, estuvo muy complicado. Decepcionante algunos partidos los empates de Pumas, Cruz Azul y de Atlas Tigres. Chivas. Aburridones. Chivas 1-0 TV, Monterrey. Con algunas fallas técnicas todavía, como que todavía no arranca bien. Gol de. El avión Calderón, es, que es uno de los Calderón, refuerzos que creo que va a terminar de Santos, siendo precisamente. Titular, ¿eh? Así es, se lo merece, es el gol de la victoria. Buena victoria y qué decepción del Monterrey, que a pesar de las ausencias, ha empezado mal la campaña. El turco Mohamed ya lo decía, que sí. está muy decepcionado y que obviamente trae, carga con todas las derrotas. Trae subcampeonitis. Joder, ojalá que no se le pegue la segunda jornada, hay que sacudírselo antes de tiempo. Ahí América. Vimos la anotación de... El avión Calderón, que es un jugador que cuando apareció con Toluca tenía desequilibrio, tenía vértigo, ahora juega más en la media cancha, le va a ayudar mucho a Chivas. Exactamente, la información deportiva, vámonos un corte, regresamos con más. Gracias, Andrea. Ya no dijimos de Puebla. Cuesta mucho trabajo, señora linda, preciosa, que nos está sintonizando en su casa, pero vale la pena esperar, porque tenemos hoy aquí en el Foro de Tu Casa TV a una gran personalidad, a uno de los mejores maquillistas más cotizados de nuestro país. Por fin se me hizo, Vicente Montoya, ¡bienvenido!
Muchas gracias. Me emociona que estés aquí, me Muchas da muchísimo gracias. Gusto. A mí también. Estoy sé feliz. Que andas con Salma y que andas con Bárbara Mori, que andas con la Gómez Monti, no sé qué, te estuve correteando y por fin ya. Pero yo estoy feliz de estar aquí contigo, muy, muy contento. Muchas gracias nos por la encanta recibirte como te lo mereces, por eso te preparamos esta semblanza y ahorita regresamos a platicar. ¿Te parece? Ahora, perfecto. Vamos a ver. Hoy en el foro de Tu Casa TV nos acompaña un superdotado. Su nombre, Vicente Montoya. Nace en México, donde estudia la carrera de fotografía y dibujo artístico. Desde muy joven se desempeñó como asistente de fotografía, tiempo en el cual va descubriendo su pasión por el maquillaje. El aporte de la formación en fotografía confiere a su particular estilo una impronta tenaz e inconfundible. Su trayectoria profesional se caracteriza por su estética perturbadora con un estilismo muy cuidado en el que se ha atrevido a todo. Muestra el lado más audaz y seductor de la mujer. Su interés fundamental es hacer partícipe de su particular universo a un público ávido de nuevas propuestas. Venerado y respetado por los profesionales, su estética no deja indiferente a nadie. En el año 2005 comenzó su carrera como maquillista profesional. Por ese tiempo ya comenzaba a ser requerido por actrices y celebridades. Desde el año 2006 es convocado por los Grammys Latinos para maquillar celebridades que conducían los premios. En 2007 fue convocado ya por los Grammy Awards. A partir de ahí fue convocado para entregas de premios internacionales como los Billboard Music Awards y demás entregas. En el año 2008 se radica en Estados Unidos. Trabaja en Las Vegas en los más importantes shows musicales, al mismo tiempo que toma cursos de perfeccionamiento y técnicas profesionales para la televisión de alta definición. Se muda a Nueva York, donde trabaja para una de las prestigiosas agencias de maquillistas, haciendo diversos trabajos en la industria del cine publicitario. En el 2009 regresa a nuestro país por requerimiento de la firma cosmética, la cual lo nombra como su maquillista e imagen de esta marca, realizando todos los comerciales y gráficas, como así también dar cursos de maquillaje profesional. Actualmente se encuentra trabajando en el Distrito Federal. Además, trabaja en equipo creando los looks para el Fashion Week New York, como en la creación de las tendencias de las colecciones internacionales. Es considerado como uno de los mejores maquillistas de su país por su perfección en el tratamiento de la piel, siendo requerido permanentemente por empresas de todo el mundo para trabajar en proyectos de cine publicitario, gráficas comerciales, como así también editoriales de las más prestigiosas revistas de moda. Afortunado al dedicarse y vivir de lo que más ama, a su lado vemos la perfección de su trabajo en personalidades muy importantes del ambiente artístico nacional e internacional, tales como Inés Gómez Mont, Bárbara Mori, María de la Fuente, Aislinn Derbez, Dominica Paleta, Marta de Baile, Eiza González, Claudia Álvarez, Paola Núñez, Ana Brenda, J.D. Mitchell y Salma Hayek, entre muchas otras. Y como ellas mismas lo dicen, Vicente es imparable. Su vida gira a 1,000 revoluciones por minuto y sus planes y alcances no tienen límites. Un superdotado que seguro seguirá dando mucho de qué hablar. Bienvenido al foro de Tu Casa TV, Vicente Montoya. Muchas gracias. ¡Cuánta historia! Podríamos platicar todo el programa. Se pasa el Vicente, de repente dices, ay, pues llevo 20 años de carrera o llevo 30, pero es mucho trabajo. Pero mucha llevo dedicación. Muy pocos, llevo como 5. Ve, empecé hace 10 años. Ajá. Ve, me puso la juventud que se me nota. te brota por los poros. Pero bueno, o sea, fue hace muy poco, realmente. Oye, ¿no se puede hablar en el Distrito Federal, en Nueva York, ahora que ya te vas al Fashion Week, de las figuras más importantes, de los shootings más importantes, de las portadas de discos, si no está tu nombre ahí? Y eso está padrísimo. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Cada proyecto que haces son nerviosismos, energías que encuentras, porque te relacionas con muchísima gente, con actrices, con cantantes, con directores, con creativos, con stylists. Que tienes que funcionar en un solo grupo para llegar a lo que ellos están pidiendo, ¿no? Claro. Y siempre es lo mismo, o sea, así en México como en Nueva York, en Estados Unidos, donde sea. Bueno, y ahora que te vas a Nueva York para este Fashion Week que comienza en septiembre, ¿qué te piden? Pues son las marcas más importantes del mundo. Cuando salen a modelar en el público, están las estrellas más importantes del mundo. Entonces, no hay manera de regarla. ¿Cómo empieza este proceso? ¿Qué te piden para estar tú ahí? Te piden, es un proceso largo, porque esto ya empezó desde hace unos 3 meses atrás. Empiezas a diseñar para las marcas, para los diseñadores. Empiezas a hacer... mandar bocetos. Bocetos, los cuales ellos dicen, este sí me gusta, este no. Y por lo regular mandas de 30 a 40 bocetos para que te escojan 3.
Y esos tres son los que van a salir en las pasarelas del Fashion Week. ¡Qué maravilla! Y estás combinado con gente que es el mejor maquillista de Asia, el mejor maquillista de Canadá. O sea, es un equipo que es grande y que te codeas realmente con maquillistas. Los mejores del mundo. Muy tops, así, y que ellos también mandaron sus propuestas y que ellos también mandaron sus looks. Y los diseñadores son los que escogen. Como te puede ir increíble que te escojan 5 o 6 looks que tú diseñaste, o pues solamente uno, o ninguno. Pero porque estás en una competencia con muchos maquillistas. Ajá. Oye, todas las mujeres queremos saber secretos de Salma Hayek. Uh-huh. ¿Cómo le hace para ser tan exitosa, para verse tan guapa? Porque de pronto Salma es como muy producida, o sea, se cuida mucho. ¿Qué pide cuando la maquilla? ¿No te dio nervio? No, ya había trabajado varias veces con ella. Es muy linda, o sea, no sencilla, linda es... ¿Cómo te puedo decir? No se le subió nada. Nada, es así de que, por ejemplo, ay, mira esta crema... la venden en tal lado. Le digo, sí, está muy buena. Toma, te la regalo. Muy dadivosa, qué padre. Úsala, usa esto, usa lo otro. O sea, es así como... ¿Y qué trucos tiene su cara? Porque no es común, su cara no es como... Ella usa mucho cremas como hidratantes antes del maquillaje. O sea, como súper bien hidratada la piel para que le dure. Eso hace que le dure. Y usa muy poquito como corrector y cosas así. Es lo que le tienes que estar cuidando siempre, que no se craquele, que no se reseque, siempre estar hidratando otra vez la piel, poner geles, como luz, todo esto, o sea, Muy hidratado. Lu, ¿cuáles son las tendencias para este 2016, para el final del 2016? Yo ahorita las tendencias que hice que son para, más bien, para el 2017, o sea, nosotros ya vamos adelantados. ¿Qué viene? ¿Qué viene? O sea, vienen colores morados, vienen colores verdes, vienen delineados en verdes, en azules, pero colores fuertes. Ajá, o sea, fuertes, casi neones, ¿no? Casi neones. Y combinaciones, esos mismos combinaciones con labios rojos, vino, pero vinos quemados, vinos oscuros. Y pues está fuerte la tendencia, o sea, fuerte los colores. Las marcas, de hecho, están mandando colores muy estridentes. O sea, hay que divertirnos, no hay que quedarnos en el Maybelline, típico delineador negro y café de toda la vida, sino divertirnos, sacar colores, ¿no? Ahora sí, que es verano. Atreverte, o sea, es más bien atreverte. Y eso es más bien para el invierno. O sea, ya lo que viene es como para adelantarte al invierno. Sus redes sociales, Vicente Montoya, no quiero que te vean inalcanzable. La gente que nos está viendo en casa, ya las vieron ahí en pantalla. Chente, Chapitas, ahí en Instagram rápidamente para que tú puedas estar en la casa de cualquiera maquillándolo, claro, y que vivan la experiencia, que es increíble. Muchas gracias, Vicente. Me pueden mandar pregunta, lo que quieran, yo les contesto, les doy... dudas, lo que sea, necesiten, yo les ayudo. Te estaremos siguiendo muy de cerca y echándote porras como siempre. Que sigan los éxitos. Gracias por estar gracias, aquí en tu casa. Gracias a ti. Volvemos con más. Yo ya no tengo gracias, este coso que tienen Rafa. Todos. Es momento de llenarnos de mucha buena vibra, de energías y todo para traer el amor. Y por eso está aquí César Paymer. Bienvenido. Oh, muchísimas gracias. Qué bella presentación. César. Hola, muy bien. Todos muchas estamos gracias. Muy ansiosos porque queremos encontrar el amor. Pero el amor verdadero. ¿Hay algún así amuleto? Es. Porque veo que hay muchísimos. ¿Algún sí amuleto que sea para el amor sincero, para el amor verdadero, el que todos queremos? Mira, todo es parte de la mente. Así es que okay, si tu mente está positiva bien, y partes desde el principio de que te ames a ti misma, para que venga ese ser que te ame
ame, te honre y te respete, estos objetos lo único que van a ser un imán para estar atrayendo ese amor que tanto tú deseas. Oye, pero yo había escuchado mucho él. Si lo buscas, no llega. Entre menos lo busques es cuando más va a fluir. ¿Es bueno, cierto? Parte de la verdad es eso, porque dicen que matrimonio y mortaja del cielo baja. Así es que trata de estar fluyendo, dejar claro. que el destino acomode. Este, justamente este símbolo representa los cardenales siempre la oportunidad de pareja. Sin embargo, tiene un símbolo, un carácter que se llama el doble felicidad y representan dos ochos que es el infinito y en la parte de en medio está pasando, si te das cuenta, un hilito. Esto se llama el hilo rojo del destino y es a lo el que yo voy. El famoso indio de la leyenda de la India, el hilo rojo. Puede ser un hilo rojo, pero este viene más hacia un cuento de la China. Ah, perfecto. Entonces dice que el hilo rojo del destino es aquel que encuentra tu medio naranja. Así es que este hilo se puede tensar, se puede enredar, pero jamás se puede cortar. Bueno, ¿cómo te explico que tengo muchos hilos rojos? ¿Qué? Bueno, ¿es bueno? ¿Es necesario? No, ¿cómo lo podemos poner en práctica en nuestra casa? ¿Un hilito dónde? Mira, ¿podemos? De forma simbólica lo que habla esta historia es de que este hilo, la persona que te corresponde por derecho de conciencia va a llegar tarde que temprano. Va a ser tuyo. Que era lo que yo iba con ustedes. Pero si nosotros colocamos este símbolo que tiene a estos cardenales, el símbolo de aves nos da prospectos, nuevos romances. Y este símbolo, este carácter nos conecta con ese destino que nos está preparando con esa media naranja que nos corresponde. Esto lo podemos tener en el punto cardinal del suroeste. Si no ubicas dónde es el suroeste de la casa, es exacto. muy fácil que de tu puerta principal, de tu alcoba o de tu casa, entrando inmediatamente del lado derecho. Ahí es la parte del área del amor. Y puedes colocar este símbolo. Si tú ya tienes una relación de pareja existente, bueno, puedes colocar los símbolos de los patos mandarines. Esto lo puedes acompañar con un poco de dulces para darle dulzura a tu relación, para darle todo lo que es esta, endulzar cada momento de tu vida con esa pareja y no caer en la monotonía. Okay. Si tú ya estás en un cierre, un de ciclo, sobre todo con exparejas. Tienen harto ya, por Mira, favor. Mira, lo que te recomiendo. Para que se vayan en paz. Así es, lo que te recomiendo es de que tú coloques esencia de sándalo, sí. porque el sándalo lo que nos ayuda es a romper esos viejos ciclos, viejos patrones, y coloca dos ramitas de canela. Puede estar de forma decorativa, de forma escondida, porque la canela es un atrayente de forma natural. También te puedes tomar un tecito de canela tecito. Y más todavía, ¿no? Así ya es, lo tenemos imagínate incorporado. Si lo preparas todavía, José, con un poquito de agua y lo pones de forma interna, bueno, ya esa canela. Él la va a estar produciendo por todo. Ahora, ¿qué pasa si ya de verdad ya hice de todo? Y de verdad no llega mi príncipe azul. Bueno, lo que tienes... ¿Qué pasa? Dime, por favor. No, lo que tienes que hacer tienes que empezar a mover energías. Durante el 2016 hay dos puntos cardinales muy poderosos para que tú muevas energías. Uno es el área del este, que es el sol de las mañanas, y el otro es el sol de las tardes, que es el oeste. En el oeste cayó durante todo el 2016 la energía del amor. Colocar flores y colocar el símbolo de un gallo va a representar que tengas esos romances, esos prospectos durante este año. ¿Dónde es el...? El oeste, el sol de las tardes. Donde veas el sol de las tardes, 4 o 5 de la tarde, coloca... Esta. Símbolos de flores, okay. así es. ¿Y la ¿Tiene algún tipo de flor? No, o cualquier, la que sea. Cualquier tipo de flor. Y en el sol de las mañanas coloco una fuente con plantas y el símbolo del dragón. Esto va a tener esta representación de este cuadro, que es el fénix y el dragón, que son lo que utilizaban los emperadores. ¿Qué nos da el dragón? El fénix y el dragón te da la oportunidad de encontrar a la pareja perfecta, no encontrar puro simulacro, que eso es bueno, ir experimentando, pero no encontrar simulacros, sino que ya llegue el bueno, la buena, que quede contigo y representa el dragón, la fuerza del universo, y el gallo o el fénix representa la energía de la tierra, uniéndote con el cielo y la tierra para que estés en armonía y encuentres por derecho de conciencia la pareja que te corresponde. Así es que estos símbolos, sobre todo el fénix y el dragón, va a estar atrayendo eso que te corresponde por destino. Como este del hilo rojo, el fénix y el dragón va a estar atrayendo en estos dos puntos cardinales lo que te toca de vivir para estar en armonía en pareja. Y tenemos dulces. Bueno, el dulce, lo que te comentaba, es para estar endulzando todos esos momentos, ponerle miel a tu relación, y tenemos el símbolo de manzanas para que esté fructificando tu relación, esté prosperando, y el símbolo de los duraznos representan el amor en todo lo que es el Asia, y las manzanas también nos asocian con el pecado original. Oye, César, hay quienes buscamos el amor sincero y para toda la vida, pero hay gente que no quiere eso, quiere solamente
pasión. Ay, yo ¿hay algo yo sí que represente, algún amuleto que represente eso? Espejos en la recámara. Espejos en la recámara. Correcto, por eso cuando, cuando vamos a los hoteles vemos que está el espejo arriba de la cama, okay, porque es pasar de pareja en pareja y entonces te estás renovando y teniendo muchas opciones de romance. Wow. Entonces, si tú quieres tener muchas parejas, pon estos espejos dimensionales que son ventanas. Oye, la manzana, puertas. La manzana también es pasión. Es la pasión, el deseo. Así es que muchas, si también manzanas, quieres, colócalo, espejos, pero no lo coloques en pares. Si quieres parejas, muchas, todo que sea de forma en tres. Impares. Oye, y si, si yo no tengo en la casa, ¿a dónde puedo acudir para encontrar todos estos amuletos? Bueno, pues yo los espero en la calle de Dolores, número 4 de la Colonia Centro, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche, o en @FengshuiCésar, todas sus dudas, todas sus preguntas, con mucho gusto se las César, voy a resolver. Un placer tenerte gracias, con nosotros igualmente, y que nos hayas traído todo esto maravilloso que nos va a servir muchísimo a todas y a todos. Yo de verdad espero ya encontrar el amor, me voy a llevar todos estos amuletos porque de qué va la suerte, pero yo sé que la buena suerte también la tiene por allá Aneta, así que vamos con ella. Familia, ¿saben cómo se juega el clásico gato? Todos podemos jugar Gana Gato por solo 10 pesos. Gana Gato es el juego más sencillo de pronósticos para la asistencia pública. Solo debes colocar números del 1 al 5 en el clásico dibujo del gato y así tendrás que atinar líneas de 3 números, ya sean horizontal o vertical. Y si juegas a líneas que cruzan el dibujo, el centro es de regalo. O sea, en línea cruzada solo deberás atinar a 2 números. Puedes tener premio desde atinar una línea. Si tus números coinciden en todas las líneas, tanto en horizontal, vertical y cruzadas, ganas el primer lugar. Lánzate ya a tu punto de venta más cercano. Hay más de 9,000 puntos de venta en todo el país. En pronósticos, hay más de 1,000,000 de ganadores a la semana. Sigue la transmisión de los sorteos en www.pronósticos.gob.mx. Apúntelo, www.pronósticos.gob.mx a las 9 de la noche. Ya lo sabe, para ganar, amigocha, hay que jugar Gana Gato. Juega con responsabilidad, señor. Póngase atento y recuerde que con pronósticos para la asistencia pública, aquí está la suerte. Usted va y la suerte está en sus manos. Cantante y compositor español con muchísimo éxito, ya tiene 15 discos de platino en España y nos viene a presentar su 10ª producción, Rafa. Oiga, da mucho gusto que venga este talento desde la madre patria, porque además el viernes de la semana pasada debuta en esta lista de popularidad y pues nada más y nada menos que como número uno, ¿no? Número uno en iTunes, él es... ¡Bustamante! ¡Como yo también! Podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar. Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco, mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. Thank you.
por vivir. Es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como no hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. De Mario Bautista sin formarte y ser de las primeras en abrazarlo. Manda un video al Facebook de Tu Casa TV donde nos muestres qué tan fan eres de Mario Bautista y gana este increíble premio que Tu Casa TV tiene para ti. Se agota el tiempo, es mañana, último día para mandar su video y poder ser parte de la... ¿No te formas? ...experiencia con el chico Mario Bautista. Porque hay una escuela larguísima. Exactamente. Sería muy variadito, sino que limpiecito. Con su corazón. Para que no juegue al gato y al ratón con Mario Bautista, sino que llegue y luego se lo encuentre. Muy bien. ¿Hay más regalos, Norberto? Regalitos, sí. ¿A dónde nos vamos a ir? Porque yo me voy. Al teatro también. Ah, o sea, los que no vayan con Mario Bautista... Pueden ir al teatro. Teatro. Recomendada ahora, ¿verdad? Pero no, vas a regalar boletos. Sí, voy a regalar boletos. Ah. A veces el teatro, las buenas obras son como los restaurantes. ¿Cómo? La promoción boca a boca. Exacto. Y además voy a decir rápidamente el nombre y no lo vuelvo a decir. Tete Espinosa y Adrián Vázquez. ¿Quiénes son ellos? Los actores de Wences y Lala. En Facebook. ¿Quiénes? No, ya no los digo. Ah. Ya no los digo. En la página oficial de Facebook. Oye, es, de aquí de Tu Casa TV. Este se ponen. Sí, bueno, me distraes un poco. Me preocupo. Entonces usted ahí pone los nombres de los actores que ya dije que no voy a repetir, güera. Okay. Y se va así gratis a ver esta obra muy buena. Muy bien. Wences y Lala. Martes, lo único que nos tiene que dejar. Martes de tía. Y también tenemos para los pequeñitos, igual que le decíamos al principio del programa, para que se vayan a ver este espectáculo de Disney on Ice, que vale muchísimo la pena. Y que van a estar por ahí viendo a los de Frozen, a la Sirenita, al Rey León, Peter Pan. Además de los personajes entrañables como Mickey, Minnie, Pato Donald, etc. ¿Qué hay que hacer? Lo único que tienen que hacer es decirnos tres personajes a través del Facebook, tres personajes que ustedes vayan a poder ver en Disney on Ice, Pasaporte a la Aventura. Arena Ciudad de México este miércoles 27. Así es que si quiere ir con toda la familia, tenemos pases. ¿Qué regaladores estamos? Mándelos, qué mándelos. Padre, vámonos Disney al hielo. Arrancamos con información de los espectáculos y vamos a platicarles de Verónica Castro. Verónica Castro confesó en una entrevista que hace algunos ayeres una mujer le propuso matrimonio. ¿Usted cree posible esto? Pues sí. Sí. Iba casi a decir el nombre y después se arrepintió porque al parecer era una famosa. Ah, una que famosa. Que también canta. A ver, ¿cuántas letras? ¿Cuántas letras? Tres letras. Yolanda Nerodeno. Esa fue después. Ah. Y no le propuso matrimonio. ¿Quién? ¿Quién como tú? ¿Ana Gabriel? Eso, no quiso. Ah. Verónica Castro en la entrevista no quiso ¿quién? Confesar. Estuvo a punto de decirlo y como que dijo. Es que bueno, ese rumor es de muchos años que dicen que Verónica Castro y Ana Gabriel. Que son comadres, por cierto. Por son comadres. Y dicen que vieron un romance en su tiempo. Y bueno, y posteriormente también con Yolanda Andrade. Y ese a mí sí me consta, les cuento. En un año nuevo en Acapulco, estando en el Baby O, estaba sentado. Estás diciendo algo muy fuerte porque ¿qué? Ella dijo que ella no le hace esas cosas. Bueno, ¿no? Yo te lo prometo. Estos ojitos que se dan de comer los gusanos. Yo estaba sentado en una mesa de año nuevo ahí del Baby O. Tú y todos los que subieron esa y noche. En la mesa de al lado estaba Verónica Castro con Yolanda Andrade, brindando con champaña. Y de repente, un momento de la noche, cruzaron sus bocas.
Yo hasta me quedé así. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Los whiskies que traías. ¡No! Pero ¿de verdad? Lo que tú dices, ¿no? ¿No era demasiado lo que habías bebido, no, amigo? Porque no, los famosos no creen que cuando ya se les sube a ellos, ya su cara ya no es famosa. Se vuelven invisibles. Sí, ya nadie los va a notar. Hay muchos famosos y no famosos que toman y se creen que son invisibles. Yo he visto varios ahí en las pistas del Baby O. Y esa noche pasó eso. Yo te lo juro que no sabía ni dónde esconderme. ¿O dónde sacar una cámara para tomar una foto? Que te dio mi penita, sí. Bueno. No era tan saquero. Bueno, igual fue un slip. ¿No? Fue de Año Nuevo. Ay, qué cosa. ¿Y lo que pasa en Acapulco? Se queda en Acapulco, gracias a Dios, para ti. ¿Cuándo vamos a ir a Acapulco, mi buena? Lo que yo nunca voy a olvidar, cuando Verónica Castro era conductora estelar del Gran Hermano, del Big Brother, sí, y tuvo que nombrar al ganador de ese Big Brother, nunca pudo decir Omar Chaparro. ¿Por qué? Chéquenlo en el video. Se le trababa la lengua. No pudo decir el nombre del ganador porque estaba en competencia con Yolanda Andrade. Pero está, hay que buscarlo en YouTube. Nunca dice el nombre del ganador, que el ganador fue Omar Chaparro. No pudo decirlo. ¿Y entonces cómo supieron quién era? Porque las cámaras se fueron, es un titulaje. ¡Él ganó! ¡Sí! ¡Te felicito! Fuiste el gran ganador, le levantó. Hizo todo, pero nunca dijo Omar Chaparro. De su boca de Verónica no salió la palabra Omar Chaparro. Estaba triste, pues quería que ganara la otra. No, me llamó poderosamente la atención. Son de esos hechos televisivos que no voy a olvidar. Cambiemos de tema. Vamos ahora con Gaby Spade. Oh, qué la... Ya está como Alejandra Ábalos, ¿no? Se le aparecen cosas. ¿Se acuerdan que Alejandra Ábalos alguna vez en un sueño dijo que había platicado con la doña y que le dijo, tú eres la nueva diva de México? Ay, sí, no, pues no, no, ahora, Gaby Spanik resulta... Bueno, esas cosas sí pasan. Que de repente en algún lado, en alguna pared, en algún árbol, en alguna... Señales. Hasta en las tortillas, ¿no? Se aparece una silueta de Cristo o la gente cree verla. Señales. La fe para muchas personas les permite ver eso. Y dice Gaby Spanik que ella tenía un cirio y que estaba rezando porque ella reza todas las noches y que ahí se le aparece. Eso dice. Cristo. Y pues que suertuda. ¿Eh? Oye, pero ¿sí? Espérate, cerró los ojos y de aquí que se consume el cirio, pues está, es grande el cirio. ¿Cómo les? ¿Cuántas horas estuvo rezando? Pues es que tiene muchos pecados, dice, que es muy pecadora. Oiga, por cierto, ¿qué? Yo estuve escuchando en una entrevista que le hicieron que ahora ya entró a Picasso ella, en vez de Araceli Arámbula, que se lleva muy bien con don Ignacio López Tarso, pero llega un punto en el que dices, es que es ahí donde no le creo al Spanik, porque dice, lo amo con toda mi alma. ¿Y por qué no lo crees? O sea, una cosa es que te caiga bien, que lo admires, que estés contenta de trabajar con él, pero amarlo con toda su alma después de dos semanas. Lo amo con toda mi alma. Muy de los artistas que son extrasensibles y quieren decirlo en palabras todo lo admiración, respeto que sienten por estar trabajando al lado de un hombre. Yo conozco muchas que en una noche se enamoran. Sí. Y dicen que aman al tipo que conocieron en la disco. Hasta se casan. Ay, ¿de qué hablas? No, pues muchas amigas. Más noches del Baby O. Se enamoran en la noche. Se dicen novio y novia, porque bueno, son novios en esta puesta en escena de Picasso. Y ahí dicen que pues el ganón es el señor, ¿verdad? Porque le toca ver las toples, tanto a la chula como a esta, porque hay una escena en donde la está pintando. El público ve, pero dice la Spanik que no. Que ella no se pone. Bueno, a menos que ella no haya querido poner. Ella dijo, cuiden al, no, yo al natural. A don López Tacho, que lo cuide. Que lo cuiden mucho. Que lo sí está bien mucho. Que le diga don López Tacho. Ahora entiendo. No, Ignacio. Ahora entiendo por qué el maestro López Tarso dijo que... Quería regresar a la obra. El deseo... De regresar del hospital. Estuvo malito de salud. Mi deseo era regresar a la obra. Es más, dicen que está haciendo casting para la siguiente actriz. Que las quiere por temporadas. Órale, la que sigue. La que sigue. Pues el punto es que tiene guardado su cirio en una vitrina. Oye, ya rápidamente. ¿Qué? La telenovela. Sí. De Marta Julia y Salvador Ibarra. A ver, ¿tú qué te aparece el tercero bien en discordia? Tenemos que hacerlo muy rápido. A ver. Eduardo Rodríguez, que fue su pareja de Marta Julia, pues habló. Dice que a él le puso el cuerno Marta Julia con Chava Ibarra. Y que a Chava Ibarra también le pusieron el cuerno. A Gabriel Soto le pusieron el cuerno. A Caguachi le pusieron el cuerno. Ya, híjoles, la lista está muy larga. O sea, les ha puesto, como ¿verdad? Que es una escalerita de cuernos. Marta Julia. Pero él no quería dar la nota ni salir en la revista. Qué bueno que Lalo no quería hablar. No, él no quería hablar. Y respeta a la dama, ¿no? Porque alguien lo buscó. Pues sí, Basta lo buscó y él pues no se puso muy del rogar. Pues y... no que lo que hay que respetar a las mujeres. Ahora, y no Marta hablar mal Julia, de ellas. ¿Qué? Hay que respetar a las personas, no a las mujeres. A los hombres y a las mujeres por igual. Ahora, Marta Julia, ¿por qué te enojaste entonces tanto de que te pusieron el cuerno si tú eres cuernofilia? Pues yo ya no entendí, pero ahí sacó una lista muy larga de Eduardo Rodríguez. Y Eduardo Rodríguez pues fue también ¿Y tú le crees a Eduardo Rodríguez? ¿Eh? ¿Tú le crees? ¿A quién? ¿A Eduardo? Sí, pues hay fotos. ¿Cómo no lo va a creer si hay fotos? ¿No se acuerdan que hay fotos? Y noches de Baby O. También, claro. Si quiere a Marta Julia. ¿Qué?
pues va a tener que compartirla. Vamos a un corte y regresamos. No se queda nada en Acapulco por tu culpa. ¿Por qué? ¿Por mi culpa? Josefina, hablemos de deportes haciendo ejercicio. Así es, y para quienes nos gustan los deportes muchísimo como a mí, Marisol Grajales se fue a tomar unas clasecitas de tenis. A mí me encanta el tenis, mi querido Rafa. A mí también, de repente me gustan unos que son medio de botita y luego unos que son de choclo, ¿no? Pero tú no entiendes nada. ¿No? Entonces, en esta sección que se llama Ejercítate, unas clasecitas de tenis, de mi querido tenis. Rafa. No, pues entonces le pongo atención. Ahí está, ¿no? Y después vamos a ver un partidito. Las piernitas, las falditas cortitas. Ahí vamos te va a verlo entonces. Hola a todos mis amigos de Tu Casa TV, yo soy Marisol Rajales, bienvenidos a Ejercítate. Hoy estamos aquí en Club Casablanca y vamos a tomar una clase de tenis. Por eso tenemos al entrenador Alejandro y a Mario que nos va a estar auxiliando. Bienvenidos. Bueno, profesor, platíquenos un poquito sobre este deporte. Mira, es uno de los más completos de todas las actividades deportivas, okay, en el cual buscamos coordinación, un poco lo mental y el físico. Muy bien, y divertirnos, ¿no? También. Y sobre todo la diversión. ¿Y a partir de qué edades podemos empezar este deporte? Y mira, se empieza desde los 4 años y okay, se practica hasta los 80. Pues muy bien, vamos a darle, chicos. Alejandro, ¿necesitamos algún tipo de calentamiento? Uno de los más importantes es elevar la temperatura corporal. Okay. Lo más importante es que movamos los pies, empezamos a moverlos, ¿lista? Vamos a empezar con movimientos hacia adelante en línea, ¿ok? Nos vamos a colocar de perfil y vamos de lado, ¿ok? ¿Ok? Ahora vamos a desplazamiento hacia adelante y regresamos hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, más atrás, hacia adelante, hacia atrás. Vemos que es importante la aprobación. Eso es, regresa a tu lugar. Ok. Como verán, siempre regreso al punto. Al punto de partida. Ok. Perfecto, qué bonito. ¿Cómo salió bien? Ya le voy agarrando, ¿eh? Perfecto. ¿Cómo cuenta un punto? La puntuación va variando desde 15, 30, 40. Ventajas y juego. ¿Termina el partido? Cuando el jugador cumple con todos los juegos que debió haber ganado para completar un set y ese set completar un partido. ¿El set un 7? 6. Ah, ya. Algunos con muerte súbita. ¿Cuánto tiempo tiene dando clases? Mira, tengo 39 años en Casablanca. 39 años. Así es. Wow. Completa tu movimiento. Completa tu movimiento, vamos, ándale. A ver, alto. Es bien importante, acuérdate que los puntos importantes hay tres: la preparación, el punto de contacto y la terminación. ¿Ok? Volvemos a hacerlo. No los pierdas esos tres puntos, son bien importantes. Ok. Vamos, otra vez. Prepara. Perfecto, estuvo mucho mejor. Prepara. Bien. ¡Ole! ¡Uy! Sigue, sigue, vamos, ándale. Es importante que regreses a tu lugar. No te dejes de mover. Esto es. Bien, buen punto. Prepara, mueve tus pies. Y perfecto. Excelente. Perfecto. Bueno, es todo por hoy. Terminamos la clase. Esperemos que te hayas divertido. ¡Bravo! Que hayas aprendido. Estuvo padrísimo. Pues muchas gracias, Mario, por echarnos la mano. Muchas gracias, Alejandro. Y pues bueno, por favor, díganos dónde pueden encontrar el Club Casablanca. Bueno, primero queríamos invitarlos a los clubes que hay en el área metropolitana, que es el Club Casablanca Lomas Verdes, que es la sede, el Club Casablanca Satélite, el Club Casablanca Santa Mónica y el Club Casablanca Chapán. Y en redes sociales en www.clubcasablanca.com.mx y en Facebook en Club Casablanca Online. Perfecto, yo soy Marisol Rajales y nos vemos en la próxima.
Dale, dale para allá. Izquierda, no, derecha. No, derecha, izquierda, derecha. Y luego... Ay, Rafa, pero yo creo paralelo. Que tú no aprendió nada, señora. Pues, estuvo viendo otra cosa, no aprendiste nada. Pues claro que me distraje un poco. Es que quería ver cómo bajaba uno a la red, ¿verdad, muchachos? Ay, ya ves. Pues, sí. Pero bueno, un deporte que se puede practicar desde los 4 hasta los 80 años, así que no hay excusa de nada. ¿Dice el oso? El oso, el pues, oso. Bueno, usted siga oso? Mandando el hashtag, mi oso más grande fue. Ahí está, vamos. Vámonos, mira, vente, te voy a platicar por aquí. La actriz y productora ejecutiva Olga Segura está con nosotros aquí en el programa. Como lo anunciábamos al principio de Tu Casa TV, nos va a platicar acerca de esta producción que están realizando con el actor Richard Gere, The Dinner, y también su participación como dadora de vida a personajes en La Hermandad. Olga, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Tu Casa TV. Platícanos, ¿por dónde empezamos? A ver. Por la producción. Yo creo que empezamos por The Dinner, ¿no? La cena. Yo creo que... Es un proyecto que me costó muchísimo trabajo como mujer latina en Estados Unidos. Y empezamos desde la novela que está escrita por Herman Koch. Se adaptó. Oren Moverman, nominado al Oscar por The Messenger, hizo la adaptación. Uh-huh. Y después de 2 años y medio de mucho trabajo de hacer el guión, Richard Gere y Laura Linney y Steve Coogan y Rebecca Hall se unen al elenco. Filmamos en... enero, Nueva York, estuvo muy padre. ¿Qué les puedo decir? Estoy muy contenta. ¿Cómo se dio todo esto? Porque lo platicas así en 25 segundos. Son 2 años y medio de estar picando piedra y poderte involucrar con gente de la más alta jerarquía en Hollywood que está haciendo lo mejor que se puede producir hoy en día. ¿Cómo se dio, Olga? ¿Y cómo te nació este interés a ti para hacer esto desde otra perspectiva? No la de actriz, sino la de productora ejecutiva. Sí, bueno, la novela, un amigo mío fue el que me dio la novela. Me llevó a mí. Okay. Me dijo, Olga, produce. Me gustan las cosas que ha producido. He hecho, por favor, googleenme, porque sí he hecho otras cositas. Entonces, me da la novela, yo leo la novela y termino la novela en 2 semanas. Y le hablo y le digo, ¿qué hubo? O sea, hay que levantar este proyecto. Entonces, invitamos a Oren Moverman, que Oren Moverman es un gran guionista y director nominado al Oscar por The Messenger, pero él hizo coescribió con Todd Haynes una película que se trataba de Bob Dylan. No sé si se acuerdan, Cate Blanchett ganó un Oscar. Uh-huh. Entonces, él coescribió yo creo que la oportunidad de tener un buen contenido y tener un buen guionista que pueda realizar esa visión y esa gran percepción de lo que puede contar de la historia. Claro. Es la clave. Yo la verdad es que me siento bendecida que Richard Gere y Laura Linney, nominada 3 veces al Oscar, hayan querido participar dentro de este proyecto. Pero yo no sabía. Yo cuando leí la novela, yo decía, pues esta está chida. Pero, o sea, pero es la única latina involucrada en este proyecto. Soy la única latina y mujer. Levantarlo con estos nombres me parece increíble. Sí, la verdad es que, pero me ha costado mucho trabajo, picando piedra. Mi papá siempre me dice, el trabajo duro siempre paga, mijita. Así que usted. Muy bien. Entonces, fríguele. Pues sí, no hay de otra que correr. ¿Cuándo la podremos ver? Yo creo que en mayo uh-huh. estará por acá, por México. Y también la serie de La Hermandad, ya en tu etapa como actriz, pues está dando muchos frutos. Sí, está muy padre. Yo trabajé con Manolo Cardona, que él es el protagonista de la serie y el productor, en una película que hicimos con Sharon Stone y Billy Zane, el malo de Titanic, hace 3 años y medio en Estados Unidos. Filmamos en Utah. Y ahí nos conocimos. La directora es Gabriela Tagliavini, la que dirigió Ladies Night. También está Miguel Rodarte en el proyecto. Y ahí nos conocimos y después viene a México y dice, oye, tengo la serie, una serie con Claro Video. ¿Quieres jugar de mi mejor amiga en la serie? Le dije, pues tu mejor amiga ya soy, cuate. Entonces nada más mándame los guiones de todos los episodios, leo y vamos viendo, ¿no? Entonces, estuvo muy padre trabajar otra vez nuevamente con Manolo y con Paz Vega y Stephanie Cayo. Es un gran Noé Hernández,
Es un gran cast. Por favor, no se la pierdan, Claro Video. A través de streaming de Claro Video, estas nuevas plataformas. Estamos, y yo quiero aprovechar imágenes para preguntarte tu percepción personal como artista, ajá, de todo este, ya no podría decirle cambio, lo que ya es una realidad, de la forma de mostrar ahora los contenidos al público, cómo se ha transformado la forma no solamente de consumirla, sino también de producirla, en donde grandes talentos están ya involucrados de sí, diferentes partes, que ha sido, creo que, muy beneficioso para los que consumimos televisión. Sí, no, me queda claro. Yo creo que es esta ola que se viene creando en Estados Unidos. En Estados Unidos lo vemos, está Apple TV ahora, pero está Netflix, está Hulu, está Amazon. Entonces, creo que en México vieron, llega Netflix y obviamente todos los estudios dijeron, oye, pues está esta plataforma, ya la gente, el mundo está cambiando, ya la gente todo lo ve por internet y todo es el teléfono. Ya no quieres ver comerciales, ya lo quieres ver a la hora que tú quieras, pues sí, y directo a la escena que tú quieras. Exacto, dices, tengo media hora, me echo una media hora y la paro aquí y regreso en la noche y vuelvo a ver. Entonces yo creo que esa posibilidad que le estás dando al mercado de poderse adaptar a sus horarios, porque el mundo está cambiando rápidamente. Y hay una parte que a mí me encanta, no sé si la compartas conmigo, que artísticamente los productos que estamos viendo, en donde hay actores mexicanos, gente latina involucrada, son un abismo de diferencia de lo que siempre podíamos consumir, porque era lo único que nos presentaban, que era triste, primitivo, una basura, muchas cosas. Y uno deseoso de ver el trabajo de talentosos como ustedes, hoy lo podemos disfrutar. Sí. Ese ha sido para mí el cambio y la clave de esa televisión y estos nuevos formatos que hoy podemos Estoy ver. Estoy de acuerdo contigo, Pato. Yo creo que por eso invito a todos a que vean Claro, que le den la oportunidad a la hermandad, porque Claro Video hizo una propuesta y una apuesta bastante buena, el traer a Carlos Volado, que es un gran director de cine mexicano, ha hecho muchísimas películas, y a Beto Hinojosa, y entonces hacer 13 capítulos que están filmados como cine, porque la factura de ellos es cine, pero son dos directores de cine haciendo una serie de televisión en México. Y en el DF, se filmó todo en el DF, entonces hay que apoyarlo. La hermandad. Estás en 9 de los 13 capítulos, ¿no? Más pues o menos. Pues fíjate que me acabo de enterar que no, que yo creo que en la edición me alargaron un poquito y estoy en 11. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces me dieron dos más, no sé cómo lo hicieron. Perfecto. Pero bueno, pues muchas felicidades por poner sobre todo el nombre de México pues muy en alto y por alcanzar tus sueños y hacernos sentir orgullosos a través de tu talento. Felicidades. No, muchas gracias. Felicidades, Olga, por tu trabajo. Que sigan los éxitos. Gracias, Pato. Ya regresamos, Anette. Y si se me nota la cara de alegría, es porque tengo a Bustamante al lado mío, viejo. ¿Cómo andás? Bienvenido. ¡Qué alegría, qué maravilla! No. ¡Qué maravilla! ¡Qué felicidad acá en el programa! Oye, qué guerra de acentos. Argentina, España, México. Y órale. Exacto. Ya se me está poniendo amiga aquí. Así es. Ándale, muy bien. Okay. Ya lo dicen por ti, ¿eh? Sí, obviamente. Ya lo sé. No. Sí. Gracias. Sí, seguro. ¿Qué tal? Ok. ¿Cocinas en casa? No, soy un auténtico desastre. Soy el mejor de los comensales. A mí me gusta todo, pero soy muy malo cocinando. Ok, bien, mira. Él es de mi equipo. ¿Viste? Así es. Sí. Se pueden dar la mano. Tienes que tener cuidado. Ok, mira, vamos a preparar un fusilli en crema de chipotle. Uf, qué maravilla. No va a picar mucho, comes picante. Me encanta, yo soy cinta negra en comer picante. No, no me digas, okay. Sí, me fascina. Un reto. O sea, habaneros, todo. Chipotle. Chiles toreados, chile pepín, me fascina. No, qué bárbaro. ¿Qué se come más chile que yo? Los ingredientes que vamos a tener. Acá tengo la pasta, que es fusilli, que está hirviendo. Ajá. Vamos a hacerlo todo en un momento. ¿Y de tenemos ingredientes que leche, tenemos? Queso panela, crema, chipotle, un poquito de mantequilla, queso parmesano y apio. Esos son los ingredientes que vamos a tener. ¿Así de sencillo? Así es. Entonces, mira, vamos a los pasos. Para que no se quemen, déjenme, mira. Voy a colar. Hoy creo que no te vamos a ayudar mucho. No sé, esté bien al dente la pasta. ¿Qué te parece en lo que yo cuelo en la pasta? Sí. Conta esa anécdota de la llamada a tu mamá. No, mira, está fabulosa. El día de los enamorados, yo en mi casa pues quise preparar la cena a mi mujer que venía de trabajar. Ok. Entonces, como no sabía cocinar, llamé a mi madre para hacer una omelette, hacer una tortilla francesa. No. Y lié tal tinglao, o sea, tal desastre en la cocina que mi mujer cuando llegó dijo, gracias, mi amor, te agradezco la cena.
pero la próxima ya cocino yo. Sí. Vamos a pedir comida. Vamos a pedir comida. Sí, 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 seguro. Sí, un desastre. Okay. Bueno, pero lo intentaste. Eso creo que fue sí, esa era no. Fue la intención. Exacto, eso, eso es lo importante. Mira, vamos a hacer nuestra crema. Vamos a agregar un poco de chipotle. ¿Te podemos ir ayudando? Sí, 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 sí. Vamos a agregar un poco de crema. Creo que la crema no pasa nada. Si la avientas, no puede rebotar. Sí, sí, no se va a quemar acá. ¿Esto okay. todo o no? Es toda la crema. Vamos a agregar también un poco de leche. Leche. Así es. Muy bien. Vamos a agregar un poco de leche. Ok, con eso. Sí, sí. No, okay. Todo, ¿no? ¿Y cómo la ponemos? Sí. ¿Con esta cuchara o no? Bien, bien. Sí, con sí, sí, pueden. Así. Vale. ¿Quieres intentar tú? Bueno, y entonces, y lo remuevo, ¿no? Así es. Exacto. Exactamente, mira, muy bien. Es muy bueno, déjame decirte, avienta la mantequilla. Te digo. Bien, bien. Hasta que se haga todo. Oye, exacto. Llegas a España y le dices a tu señora que ya sabes cocinar. Ya, sí, que vas a llegar a prepararle una pasta de chipotle. Yo creo que en casa no te tienen confianza. Soy buen mandado, ¿Eh? pero lo que es iniciativa, no porque no sepa dónde ir. Okay. Y aquí ya se va ahí todo. Ahí está. Oye, él tiene la práctica. Sí la mueve, la verdad, ¿eh? Es que, ¿sabes qué falta? Yo creo que falta un poco ¿Eso qué significa? No, a ver, la mueve. ¿Qué hora la mueve? Que nos falta música para que baile mientras estás cocinando. Exacto. Más asustado. A ver, tenemos un poquito de cumbia. Ya está. Cumbia. Exacto. Acá justamente tenemos que empezar a bailar un poquito para darle alegría a la cocina. Mira, eso, venga. Eso. ¡Mira, vuelta! ¡Ah, caray! ¡Ay, este venga, chico, si es que baila! ¡Está contratado! ¡Qué alegría! Okay. ¿Qué hacemos esto? Subió el calor. Mira, está haciendo calor. Vamos a agregar aquí nuestra crema. Sí. ¿Ok? Vamos a empezar. Viaje. Sí, yo creo que sí, buena. Ok, sí, que es mi último día. Okay. Hace mucho calor aquí. Entonces, vamos a agregar sal y pimienta. Sal y pimienta. Así es, sal y pimienta. ¿Cuánto? Y le movemos un poquito. ¿Cuánto sal y pimienta? Está diciendo que es al gusto. Ok. Bien. Mira, en lo que calienta la crema, voy a empezar a montar aquí y vamos a agregar un poco. Lo estamos intentando, me dice. Seguro yo. Pues no, pero mira, lo estamos intentando. A buen árbol te arrimas. A buen árbol te arrimas. Tú échale sal. Pero el estilo que tienes echándolo es maravilloso, ¿no? ¿Verdad? Claro. Okay. No puede salir mal esto. No puede salir mal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar un poco de queso parmesano. Madre mía, si me ve mi madre. Si me ve mi madre. Esto lo vamos a grabar. Esto lo vamos a grabar. ¿Lo muevo también? Sí, por favor. Recuerden muy bien, muy bien. Acá, que yo sé que te ayudo por acá. Mira, trae la pasta, por favor. Y prepara con esmero un arroz con habichuela. Encima cantando, querido. Sí, no, primero, esto va a salir buenísimo. Y aprovecha la ocasión. Vamos a agregar... Oye, yo quiero ir a tomar tiempo a la cocina, si él va a estar cantando así una de esa manera. Grande, por favor. Claro que mira, sí. Exacto. Vamos a dejar que caliente bien. Uy, pues ya. Vamos a agregar la pasta. Se está haciendo mucho calor. Aquí en el Pyrex. ¿Sí? ¿En el qué? Okay. En el Pyrex, en el recipiente. Exacto. En el Pyrex. Mira, ya te están pidiendo tortilla española. ¿Puedo hacer tortillas? No, se va a hacer nada. De verdad, es que se me quema un huevo frito y se me quema, ¿no? Es pero terrible. No se le ha quemado la salsa. Bueno, pero no sé si quitarlo o ponerlo. Mira, paso siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar la salsa encima de aquí de la pan. Sí, con gusto. Dale. Bien. Exacto, venga, si quieres un cucharón. Con estilo. Todo. Venga. Dice que también va de aborazado. Exacto. Tiene actitud, bien. Eso, viejo, mira que... ¿En oye, serio le voy no cocinas este en casa? Video, le voy a ¿En serio este no cocinas en casa? Señora. Creo no, que acá... Te lo juro por Dios que no. Mira, sí, no, hombre. Mira, hasta lo limpió y todo. Okay. Qué estilo. Mira, vamos qué a, curioso. Lo que vamos a hacer es agregarle un poco más de parmesano. Eso es, siempre parmesano. Sí, sí. Vamos a darle un toque crujiente. Y luego, querido chef, el siempre apio. Es importante la cocina. Me parece muy bien. La cocina. La cocina limpia. Ok, vamos a agregar un poco de apio. Yo ya me quedo de brazos cruzados porque qué bárbaro. O sea, ¿de dónde? Ya te contratamos aquí. No, además, querido, no te quieres ir a España, chef. No le digas, es el maestro. Pero si acá me está ayudando, creo que alguien... Qué lindo que viniste. Vamos a agarrar, mira, queso panela, un poquito de queso panela, ¿ok? Y lo vamos a poner nada más
como adorno. Adornito. Aquí. Okay. Mira, yo creo que hay que probarlo. Tenedores. Sí. Okay. Un par de tenedores para que Bustamante pueda. Tus redes sociales, Bustamante, por favor. David-Busta en Instagram y Bustamante en Facebook. Es muy perfecto. Perfecto, vámonos un corte, regresamos. Y bueno, sí, exacto. A ver, Bustamante, dale con todo. Y sí, sí, cocina. Ya lo dijimos, hablemos con el titular, el encargado de redactar este libro que se llama Belleza que rompe el molde, el doctor Frank Rosenhaus. Bienvenido a Tu Casa TV, doctor. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias por la invitación, es un placer estar con tu público. Bienvenido, doctor. Y bueno, definitivamente todo lo que tiene que ver con cirugía estética hoy por hoy ya está más que a la vanguardia y hay muchísimas personas ya comunes, no solamente algo que sea de un sector, sino ya muchísima gente en su vida común puede acceder a hacer una cirugía estética. ¿Qué va a encontrar en este libro del método Rosenhaus para la belleza que rompe el molde? En sí es un libro que habla de manera muy sencilla acerca de las posibilidades que tienen hoy de hacerse diferentes tratamientos de una manera muy práctica y rápida y segura. Pero más que eso, también habla acerca del concepto de la belleza, porque creo que es súper importante enmarcarlo correctamente para que los resultados sean los que están todo el mundo esperando. Efectivamente, doctor. Ahorita en la actualidad, bueno, ya se empieza a hablar un poco más de estos procedimientos estéticos, ¿no? Sin llegar a lo drástico que es la cirugía en cuestiones de términos faciales, ¿no? Pero también ha habido, pues ahora sí que muchos fracasos en este tipo de procedimientos en cuestiones de la historia, donde la gente dice, no. Yo a este tipo de situación no recaigo, ¿no? Todavía le tenemos un poco de miedo. ¿Será tabú? ¿Será precaución? Y usted aquí en este libro se encarga precisamente de eso, ¿no? Que no tenemos que distorsionar nuestra propia belleza. Sí, parte del mensaje es que los resultados tienen que ser obviamente muy naturales y tienen que ser que correspondan no nada más a tu persona en cuanto a tu género, a tu edad, sino el momento que estás viviendo, el lugar donde realizas tus actividades y hasta a qué te dedicas. No es lo mismo la que se dedica a estar enfrente de televisión que la que está su ama de casa. Pero el mensaje en sí es de que no hay que tenerle miedo, pero es una corresponsabilidad tanto del paciente como del médico de que se encaje uno con el otro de la mejor manera para que el resultado sea excelente. ¿Qué podemos entender como el método Rosenhaus? ¿De qué trata? El método en sí es acerca de una serie de ideas que encaminadas al diagnóstico correcto del paciente que requiere algún tratamiento estético. Y eso me permite siempre tener mejores resultados, ser el peor crítico o el mejor crítico de mi trabajo para tratar siempre de ser y tener mejores y mejores resultados con mis pacientes. Y es que durante 20 años de trayectoria, doctor, ha sido pues un trabajo duro de investigación también, ¿no? Porque no nada más se encarga de investigar a la cultura latina, sino también la cultura oriental. Muchas veces hay modas que trascienden, ¿no? Por ejemplo, seguramente va a decir, es que yo quiero quedar como caricatura japonesa, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo hacerle entender a sus pacientes que no es nada más de moda, que estamos hablando de algo estético, que va a ser algo que es un proceso que no tiene marcha atrás, doctor? Sí, uno de los capítulos del libro habla acerca de prepárate para que te diga que no. Es decir, si yo veo que no es el momento adecuado para ti o el procedimiento que tú estás buscando no es el idóneo, entonces te lo voy a decir, te voy a pedir que regreses posteriormente. O a lo mejor tengo otras opciones que son mejores. Y en cuanto a Asia, sí he tenido la oportunidad de viajar por muchos lados. Y lo más interesante es ver las diferencias en cuanto al concepto de lo que es bello y lo que no es bello. Y cómo lo vemos con respecto a nuestra cultura. Aquí la belleza se asocia mucho a vanidad. Y la vanidad es uno de esos pecados, ¿no? Que se ve bien, pero es un pecado. Sí. Y en Asia es al contrario. El que se hace un procedimiento estético, que espero que eso permee en México, es alguien que está tratando de mejorarse constantemente, está en el camino de esa
va a ser de Nirvana, ¿no? De mejora personal. Entonces los artistas allá salen y lo primero que hacen es decirle a sus fans todos los procedimientos que se han hecho. Uh-huh. Igual que acá, ¿verdad? Uh-huh. Es igualito. Habemos aquí pocos. Todo lo oculta. Algo importante también que hay que saber es qué preguntas hay que hacerle al cirujano cuando uno se va a hacer una intervención. Así es, hay todo un capítulo acerca de lo mismo, porque ya no es suficiente con que el cirujano tenga todas las credenciales y todos los diplomas, uh-huh. sino aparte es importante fijarnos que el cirujano tenga esa encuadernación de lo que es la belleza correcta. Por uh-huh. ejemplo, si tú vas a un lugar y se baja el cirujano de una camioneta, una troca, con botas de cowboy y sombrero de cowboy, pues la posibilidad de que la cirugía sea de cowboy es un poco alta. Sí, ¿no? Claro, claro. Si tú eres una cowgirl, digamos, está perfecto. No es que esté mal. Pero si no, te tienes que dar la vuelta y buscar a otro cirujano. Ahora, me imagino, doctor, que durante todos estos años de experiencia se ha topado con casos que pues son relativamente insufribles para usted, ¿no? ¿Cómo hacerle también entender? O sea, usted funge también no nada más como cirujano, sino como psicólogos también, doctor. Y por eso, pues, es que de alguna forma es deslindarse ya directamente a los pacientes y decirle, a ver, aquí está el método para que antes de venir a visitarme o antes de que vayas a hacerte un procedimiento estético, le des una leída, ¿no? Sí, la paciente tiene mucha información a la mano en internet, con este libro y en general preguntándole a la gente quién es un buen cirujano para uh-huh. acudir con él. Pero además de eso, es encaminarnos con seguridad, saber exactamente qué es lo que queremos y ir con un profesional para ver que eso que queremos sea lo correcto para nosotros. Doctor, bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero seguramente habrá gente que tenga muchas preguntas. ¿Dónde lo pueden contactar para ahora sí que salir de estas dudas y sobre todo saber cómo poder conseguir este libro? El libro está en todas las librerías de México, gracias a Dios, y el teléfono es 52-81-31-33, ese es de mi consultorio, y la página es Dr. Frank, F-R-A-N-K, Rosengaus. R-O-S-E-N-G-A-O-S, ahí como aparece. Así como está sí, apareciendo. Perfecto. Oiga, no se nos vaya porque tenemos que platicar bastante bueno, de algunos procedimientos estéticos. Con todo gusto. Señores y señores, usted, vamos con un espacio de nuestros auspiciantes. Regresamos, ¿hay más, güera? Auspiciantes. Auspiciantes. Producción bajo el brazo, canciones clásicas para todos nosotros mexicanos que de toda la vida las tenemos clavadas aquí en el corazón. Qué padre que las grabas y que estás aquí. Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, darte un tiempo de estar con todo el público de Tu Casa TV. No, estoy feliz. Muchísimas gracias. Soy muy generosos y como os comentaba fuera de cámaras, pues para mí es un sueño. Estas canciones, aunque parezcan extrañas, yo he crecido con ellas. Son las canciones que mi papá me ponía cuando yo era pequeño y a través de ellas empecé a amar la música y a querer ser quien soy. ¿Cómo se dio este proyecto, Bustamante? ¿Cómo surgió la idea? Pues son nueve discos de una trayectoria sólida tuya, de repente pensar en grabar canciones tan de, pues digamos, el soundtrack de cada uno de nosotros en nuestra vida, es como bien lo comentas, ¿sabes qué ¿no? pasó? Cuando lo dije, en España tenían mucho miedo, dicen, Bustamante se ha vuelto loco, ¿qué le pasa? Que ahora quiere cantar rancheras, no, pero lo entendieron perfectamente. El paso final, mira, nuestro buen amigo Alejandro Fernández un día compartiendo escenario allí en España me dijo, hermano, con la voz que tienes, tienes que cantarla a México, y fue como ese último clic, ¿no? Que lo que me animó a hacer este disco junto a Jorge, junto a Jorge Avendaño, un grandísimo productor y al final hicimos este trabajo y me está dando muchas alegrías, la verdad estoy muy contento. Y en México recibimos al talento y lo reconocemos con mucho cariño, ya estuviste cantando con las grandiosas en el Metropolitan, cuéntanos sí, qué tal estuvo no, esa experiencia. Fue increíble, canté una versión de se me fue la letra. ¿Qué canté? Huele a peligro, canté Huele a peligro y fue muy divertido. Además, el público es muy generoso aquí, ¿no? Sí. Te escuchan y de verdad la ovación fue preciosa. También he estado compartiendo con diferentes artistas, con Edith Márquez hace poco, que es otra de las que canta conmigo en el disco, ajá. en el Auditorio Nacional, que fue todo un sueño, ¿no? Subirme a esas tablas sí. para mí significa muchísimo y estoy disfrutando, haciendo muy buenos amigos. Bustamante, ¿qué plan tienes? ¿Vas a estar más tiempo en México? ¿Le vas a dedicar más tiempo de estar en territorio nacional? Sí. ¿De hacerle promoción?
función de presentaciones en vivo, que es como el público te disfrutamos mucho, esa, ¿no? Esa es la idea. Ajá. Ahora estaremos el 3 de septiembre acompañando a mi buen amigo Alejandro Fernández en el 23º Festival Internacional del Mariachi en Guadalajara, Jalisco, y estaremos también en Monterrey, intentaremos visitar otros estados y como no, otra vez en Ciudad de México para hacer presentaciones, showcase y finalmente a final de año. Final de año queremos hacer nuestro primer concierto, estáis todos invitados y ojalá pues se nos dé esa oportunidad. Va a estar increíble ver el concierto con este material y con todo lo que ya has grabado. Eso es. Y que son tus éxitos. Sí, la verdad es que hemos tenido una carrera muy bonita, ¿no? La vida es bonita, ¿no? Cuando luchas y sueñas fuerte, al final los sueños a veces se cumplen y todo, sí. Y tenías que estar en este país y ayer firmando autógrafos, que estuvo atascado aquello. No, pero muy divertido. Además, me lo paso muy bien. Y date cuenta que también hay mucho público que lleva esperando muchos años, ¿no? Y se convierte en algo muy emotivo, ¿no? Porque te ven por fin aquí y yo también las puedo apapachar. Exacto. ¿No? Y es algo muy, muy bonito, ¿no? Estar así de cerca. Yo te quiero preguntar, me quiero imaginar que la apuesta es un poco pensando, quizá, y si me equivoco me corriges, en el mercado latinoamericano, mexicano. Pero supongo que también van a recibir muy bien ese disco ahí en España. Sí, no, de hecho ha sido una sorpresa muy grande porque fue disco de oro la primera semana, número uno durante un mes, estamos ya cerca del platino, está siendo ya un disco importante, ¿no?, en España. Para mí es algo más, ¿no? Venir a México no simplemente la vida del mercado, no, es algo simbólico. Para mí México yo lo veía desde aquel lugar, ¿no?, desde mi pueblo, ¿no? No Madrid, donde vivía yo en San Vicente de la Barquera, es un pueblo muy pequeño del norte de España, y veía a esos grandes artistas actuar en el Auditorio Nacional y yo soñaba con algún día poder estar ahí, ¿no? Entonces México es algo más, es más allá que mi carrera, es algo personal, estar aquí me hace feliz. Estábamos entre tus planes y la verdad es que reconocemos mucho tu talento, este disco que está maravilloso, ya lo podemos conseguir en todos lados. Exactamente, tanto en los charts, en iTunes, etcétera, como en físico. Desde el 15 de julio está, lo podéis disfrutar, espero que os guste, porque es un canto a México desde el absoluto respeto y admiración que le tengo a este país y a todo su folclore. Pues qué mejor manera, como dicen también por ahí, para abrochar el programa del día de hoy con Bustamante, que nos viene a cantar lo más reciente de su material discográfico. Ya está la promesa, si vienes para las Navidades, ojalá te des un tiempo de venir a hacer promoción de tu concierto acá por en tu favor, Casa TV. Gracias. Esa es tu casa. Gracias. Gracias. No, encantado. Chicos, como siempre, un saludo. Bustamante, ya se finalizamos tu Casa TV el día de hoy. Gracias. Ya no estás más a mi lado, corazón. Solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaban, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar. Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco, mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber.